La actividad, como ya sabemos, es para desmentir, para establecer en la población y en la comunidad las mentiras de nuestro senador, Eduardo Costa, y su grupo de funcionarios, tanto Reyes como el partido que está manejando él, para acercar a la gente y decirle cuál es la problemática del yacimiento, darle información, brindarle lo que ellos quieren saber también, que por ahí en los medios mucho no sale. De todas maneras, agradecerte a vos que estés cubriendo y a todos los que han venido, porque este cerco mediático es muy grande y no alcanza a la población y la gente común a saber de lleno el conflicto. El conflicto es el que se está estableciendo en el yacimiento con el nuevo convenio colectivo que quieren llevar adelante unilateralmente, sin discutirlo, con la baja de todos los derechos de los puntos colectivos, con un montón de cosas más que, bueno, ya son de público conocimiento. ¿Cómo ven ustedes hoy esta negociación que se lleva adelante, en la cual claramente casi no hay opciones para no aceptar lo que es esta baja, ¿no? Esta negociación a la baja con disminución de salarios, entre otros beneficios? La verdad que, bueno, como lo estaba diciendo recién, es una forma unilateral de establecer un convenio colectivo sin ningún derecho a réplica, ¿no? Porque nosotros también formulamos un montón de opciones y le dimos también contrapropuestas para que se vayan acercando las partes, una mesa de negociación y demás, y no la quieren implementar. Sabemos que esto es una decisión política, que la decisión política ya está tomada, de que ellos quieren hacerla lo más chica posible la empresa, vaciarla y venderla, y es mentira de que lo que salen a decir, por eso estamos acá, de que la empresa está vaciada, de que no tiene capacidad de producción, de que no tiene infraestructura, de que no tiene gente, de que no tiene nada. Estamos desmintiendo lo que está diciendo, bueno, en este caso Costa, por eso estamos apostados acá, y bueno, Reyes y todo el grupo de trabajo que tienen, bueno, ellos. También se dijo que en las últimas horas, puntualmente la diputada Reyes, que bueno, la empresa va a empezar a poder producir una vez que se terminen con los despidos y el achique de la empresa sea una realidad. Claro, ellos te ponen una pistola en la cabeza para empezar a negociar de alguna manera. Te dicen de que no van a reincorporar a la gente, no te brindan la estabilidad laboral. De hecho, el convenio nuevo es muy flexibilizado, hablan de polifuncionalidad de los agentes. O sea, eso quiere decir de que también dentro del convenio, para ahora que estoy haciendo memoria, habla de las tercerizaciones de lo que es transporte, lo que es también la parte de maestranza y un montón de cosas más. Así que de esa manera negociar no se puede negociar, y lo que están haciendo es estar matando dos comunidades como 28 Río Turbio y están afectando seriamente lo que es Río Gallegos también, el complejo ferroportuario. Lo que es la nacionalización de este conflicto, ¿cómo ven el apoyo de otros sectores sindicales, sociales? Esto tenía tres ejes, que lo dijimos siempre, fue el hecho sindical, la parte política y la parte legal, que es lo último que se puede llegar a hacer con todo este conflicto. Hicimos una vuelta política en la que tuvimos mucha adhesión, hicimos una vuelta sindical con otros tipos de sindicatos que apoyan también a la causa, y la verdad es que es muy bueno y hubo mucha adhesión. Ahora necesitamos cosas más fuertes porque el tiempo se nos achica, el tiempo es tirano, como ya sabemos, y nos pusieron un plazo de caducación, que es el 31 de este mes. Vamos a hacer lo posible para que esto no se dé así, vamos a pelearlo, vamos a estar a la altura junto con los compañeros de Río Turbio, de 28 de noviembre y la intersindical. Por último, ¿van a continuar con esta modalidad y también consultarle si fueron recibidos por alguien, si alguien dio la cara? No, mira, esto, bueno, como te decía al principio, es una cuestión de información, una panfleteada pacífica acá en las puertas del Hipertehuelche para, bueno, desmentir lo que ya había dicho y hacerle llegar a la comunidad cuáles son realmente los puntos que ellos quieren y los que están haciendo para con el yacimiento.